Mañanas creativas. Bueno, este va a ser un mediodía soleado, pero espero que creativo también. Es sorprendente que los jóvenes, una pequeña parte de los jóvenes en el mundo, esté interesada por sí tomar la rienda del futuro que les espera y que nosotros los adultos les hemos dejado en nebulosidades y en turbulencias. Definitivamente nuestro país no es el país que se merecen ustedes, pero les aseguro que muchos nos esforzamos y trabajamos por dejarles una mejor ciudad, un mejor país. Por desgracia no tenemos con nosotros la rienda, sino simplemente la esperanza, la energía, el trabajo cotidiano. Hablar, la palabra es acción. Y bueno, cuando dicen acción, yo inmediatamente me entro en personaje. Claro que entro en personaje y empiezo la acción, pero antes hay un trabajo de preparación exhaustivo, esforzado, profundo, de análisis, de entendimiento, de dialogar entre la ficción, que es a la que me dedico, y la realidad, que es a la que quiero incidir, a la que quiero mover. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque sí, acción aparentemente es muy fácil, ¿no? Comienza. No. Todo el trabajo previo es el importante. Sin ese, la acción no tiene ningún sentido. No hay objetivo a conseguir, no hay orientación. Lo quiero pasar a la realidad. Acción. A ustedes les toca accionar para que su futuro, para que su presente vaya siendo mejor cada vez. Y para eso hay que analizar, pensar, reflexionar, contrastar, esforzarse, dar lo mejor. La mezquindad no ayuda en absoluto a nada que tenga que ver con el avance, con el amor, con la esperanza, ¿no? La mezquindad detiene, la ignorancia también, por desgracia. Y a veces hay personas ignorantes sin que ellos lo hayan podido cambiar, y a veces hay jóvenes que tienen, o no tan jóvenes, que tienen toda una cultura, pero hay una ignorancia extrema sobre la realidad de los demás, sobre el país en el que habitan. Ustedes me van entendiendo y si no, van levantando la mano. Es decir, yo puedo tener resuelta mi vida, tener incluso seguro de vida, que mi mujer tenga una supercamioneta y mis niños vayan a un buen colegio, pero soy ignorante de lo que ocurre en mi país, o hago como que no me doy cuenta. Y ese tampoco podrá hacer nada porque no analiza, no contrasta, no le surge el tener que hacer algo por este país, por estos ciudadanos que somos del mundo. Ni siquiera estoy hablando en este caso de México. Bueno, creo que uno tiene la obligación de ver, de abrir los ojos. Espérenme, que yo no traje bloqueador. Que uno tiene la obligación de saber hacia dónde va, pero también de dónde he venido, ¿no? De dónde surjo, qué estoy haciendo ahorita, de qué manera me estoy preparando para modificar este presente y hacerlo mejor, no solo para mí, sino para las generaciones venideras, porque ustedes, los que no son papás todavía, que han de ser la mayoría, que no son papás, van a ser papás. Necesitan dejar un mejor mundo. De verdad, y no. Las palabras siempre son aproximativas, no,
No se puede decir lo que uno quisiera con contundencia. Es también una reflexión personal. Es todos y cada uno cómo preparamos, y ya me regreso a ser personaje, cómo preparamos el personaje. Habemos muchísimos actores. Muchos otros son exitosos y son famosos y son muy ricos y son... no importa, ¿no? Pero no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Eso los actores, los consumidores, deberían hacer lo mismo. Los consumidores de ese ejercicio que finalmente quiere ser arte, que a veces lo consigue y muchas veces no. ¿Por qué no? Otra vez me regreso. No lo consigue porque no toca a fondo. No hay una sustancia importante para todos, interesante. Sí, se pueden divertir con alguien que los haga reír y punto. Sería mejor divertirse, reírse y al mismo tiempo reflexionar, ¿no? Entonces, también uno es responsable de lo que consume y tiene que saberlo, tiene que darse cuenta, tiene que ser consciente. Esa palabra es un poco, bueno, creo que está demasiado lejana para este presente de nuestro México. Pero hay que hacerlo, ¿no? El calentamiento global, los animales en extinción, las plantas en extinción, el maíz. Se nos está yendo, las maravillosas diferencias que tenía el maíz mexicano. Se está yendo porque los que tienen la rienda del país están permitiendo que entre Monsanto, por ejemplo. Y se acabó, la tortilla sabe a cartón. Y se acabaron esos sabores maravillosos y además los nutrientes que tenían los maíces. Si eso ustedes no lo piensan o les vale un cacahuate o ni siquiera lo han reflexionado, pues no van a hacer nada, no va a haber acción, ¿no? Si supieran, yo creo que muchos de ustedes nunca supieron que había un maíz maravilloso. Ya desgraciadamente desde hace años, este maíz que está... Estas tortillas que nos está dando Maseca, que son de una familia muy poderosa, muy rica, no existía eso, existían las tortillas de verdad, el maíz de verdad. Y vamos, no es que, este viejo ya está hablando de su pasado, no, estoy hablando de la maravilla que es el mundo y que lo han estado cambiando los intereses económicos y que por no haber acción de parte de nosotros, se permite, ¿no? Se permite eso. Es un pequeñísimo ejemplo. Pero vamos, acción. Solo les puedo hablar de lo que yo hago, porque no soy especialista más que en mi trabajo. Me esfuerzo con cada personaje, con cada nuevo proyecto. Elijo conscientemente qué proyecto quiero hacer. Sí, mi objetivo es divertir y entretener a la gente, pero el primordial es hacerlo reflexionar, hacerlo pensar. Eso me hace ser un actor con cierto prestigio, que es un resultado. Yo ni siquiera me lo había planteado, porque es un resultado. Claro que si yo hiciera telenovelas y comerciales engañosos, porque todos los comerciales son engañosos, digo, habrá uno, si hay por ahí, que sea de mezcal, pues eso lo voy a hacer yo, porque el mezcal no engaña. No, pero el banco sí, los coches sí, no más coches, yo no uso auto. De verdad no uso auto y tal parece que es necesario, no es necesario. Al contrario, un auto menos en esta ciudad, en este mundo, es mejor que un auto más, de verdad. Ustedes ya se acostumbraron a ver esta nata naranja, cafezosa, cuando van entrando a la ciudad en avión o en autobús de la montaña para acá. Ya se acostumbraron a eso. Eso no existía. Eso nos lo están dando. Ahorita el taxista me decía, qué bueno que no usa coche, señor. Usted sí tiene la neurona, no sé qué. Era una cosa muy rara el taxista, como casi todos. Maravillosos. Pero es la palabra del individuo que sabe, que escucha, que está constante, ¿no? Me decía, qué bueno que no tiene auto porque no hay necesidad, para eso estamos nosotros. Hay que exigir que haya mejor tráfico, mejor servicio de transporte público. Pero pues ya ve, la gente no exige. Es de verdad la sabiduría popular. Bueno, no uso auto. No hay necesidad.
Llego perfectamente. Soy muy puntual. Muy puntual. Aunque Mar se haya puesto muy nerviosa, yo llegué exacto. Sin coche. Yo me acuerdo haber visto cuando tenía unos 20 años, hace como 40, un experimento con dos ardillas. Una ardilla iba en un carril, estos que se van moviendo como una banda, y la tenían en un cubículo, y había otra. Y entonces, una de las dos tenía un escape de coche en baja potencia, digamos, que dejaba escapar el dióxido de carbono. Iban las dos ardillitas, y de repente la ardilla que tiene el dióxido de carbono nutriéndole su sangre, empieza a bajar la energía, ¿no? La velocidad. Más y más y más, hasta que empieza a caminar la ardilla. Y de repente se sienta. Y la otra. Eso está pasando con nosotros, con nuestra sangre. Y la sangre, como ustedes saben, pues se va para el cerebro. También está en nuestro cerebro. Acción. O sea, reflexión, entendimiento, comparación, análisis, plática. No le teman a la plática de todos los temas. Yo me acuerdo que en mi época se decía, no, hablar de política, de religión o de fútbol, no, aquí no. ¿Perdón? ¿Por qué no? Entonces esos eran unos tópicos prohibidos prácticamente entre familia y entre amigos. Y yo creo que eso nos mantiene doblegados, iba a decir agachones, pero es una muy fea palabra. Doblegados. Todo esto, junto. Yo creo que la acción es personal. Es mínima, pero es necesaria. Yo tengo un perrito y no me hago güey. Levanto la caquita, me la llevo al cesto de basura. Y si no, a mi casa, a tirarla al cesto de basura. Porque si no, eso que les decía, no me hago güey. Pues sí, me estoy haciendo güey. O la agarro y la pongo en un árbol ahí junto a un poste, ¿no? Y me voy. O lavo mi coche, el que tiene coche, con la manguera, ¿no? O, en fin, miles de cosas. Yo de repente digo, ¿saben qué? Que si yo fuera dentista, haría lo mismo que hago con mi trabajo como actor. Si yo diría, le diría a mi paciente, mire nada más qué pieza maravillosa la acabo de hacer. Yo de veras que le doy todo este tiempo para que usted, si algo le falla, viene al mejor precio. Yo lo haría. Y es terrible cuando uno sabe que va a un especialista y lo que te cobran es, se están haciendo millonarios, se están haciendo ricos, ¿no? No hay tope que los detenga. Y dicen que los abogados son como los plátanos. ¿Ustedes sabían eso? No hay uno derecho. ¿Qué hacemos? Es personal. Es personal, tiene que ser. Y la acción es personal para que se vuelva grupal, consensado, entendido. Por eso estoy feliz de hacer películas con Luis Estrada. Porque conseguimos modificar, por lo menos en el cine, este tabú que era no hablemos del ejército, ni del gobierno, ni de la religión, ni de... No, ¿cómo que no? Todos los temas. ¿Quién puede erigirse como el que dictamina qué puedes leer y qué no puedes leer? ¿Qué puedes consumir y qué no puedes consumir? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? O sea, cerca de mi casa hay un lugar en donde, no me acuerdo cómo se llama esta clínica, Mary Stops o algo así, para ayudar a las jóvenes y a las no tan jóvenes mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Y de repente hay grupos de personas que llegan y se hincan con un estandarte de la Virgen de Guadalupe y empiezan a rezar ahí y hacen misas en la calle, ¿no? Dices, Dios mío. A veces he estado a punto de decirles, oigan, también échense un Padre Nuestro para que los sacerdotes ya no abusen sexualmente de nuestros niños. Por favor, ¿no? Si de veras les interesara la vida, protestarían por esta guerra infame que está matando a muchísimos mexicanos. Sin sentido. Sin sentido. Porque esa no es
Esa no es la solución. ¿Qué hacemos para que esto no ocurra? Ya nos acostumbramos. Ustedes ya se acostumbraron a que cada 15 días se encuentre una fosa común con quién sabe cuántos cuerpos. De verdad, eso cuando yo era joven no existía. La primera vez que vimos un decapitado en... era espantoso, espeluznante. Ahora todo el mundo ya, no pasa nada. Los de Guerrero, sí, ni modo. ¿No? Los de Michoacán, sí, el Estado de México. Sí, pues así es. ¿Y por quién voto? Pues, mejor no voto. Ahí la acción, ahí el reflexionar, el pensar, el contrastar, el entender, el platicar en familia, entre amigos, el abrirse, el ser tolerantes, por supuesto ser tolerantes, pero nunca contra la nunca con la violencia, no hay por qué ser tolerante con la violencia. Acción. Otra vez me regreso a ser actor. Me gusta más. No, ahora soy papá y también la realidad me gusta. Antes no, cuando yo no era papá, prefería la ficción. Era mucho más, pues mucho más rica, ¿no? No había problemas. Si sufres, pues sufres, pero es de mentiritas. Sufres profundamente, pero finalmente se acaba en la película o la obra y ya. Amas hasta que te mueres. De verdad amas con todo, ¿no? La realidad es terrible. A mí me acaban de cerrar otra vez la puerta en mi nariz. ¡Puf! ¿Cómo le hago? Pero soy papá, ya tengo que enfrentar la realidad, tengo que tener acción en mi vida. No solo como actor, sino también como ciudadano. Interesado en dejarles un mejor mundo a los muchachos. Porque tengo un hijo, es de otra generación. Y todos ellos se merecen un mejor país, un mejor mundo. Pensemos y reflexionemos, entendamos, seamos conscientes y luego es más fácil decir acción. Y todos aquellos que no quieren, no están en su derecho. El ser humano es el ser humano. Deberían participar. Que no se escape por ningún lado la posibilidad de pensar, de reflexionar y de accionar. Y felizmente, estoy hablando de cosas muy terribles, yo lo sé. Pero vayan a ver la comedia que estoy haciendo, también se vale. Porque todo tiene sentido. Este verde maravilloso de los árboles debería ser lo que debería imperar en nuestra ciudad. El pasto, los árboles, lo que nos da felicidad, el agua, ¿no? El agua ya la quieren privatizar. ¿Cómo? ¿Ustedes se van a dejar? A mí me quedan unos años, espero que bastantes para seguir haciendo cine, pero a ustedes y a sus hijos ya les va a tocar. ¿Saben que cuando yo la primera vez que vi que se vendía agüita en una botella, dije, no, estos güeyes están locos, ¿cómo que van a vender el agua? Y ahora es un enorme y maravilloso negocio para ciertas compañías, para ciertas familias, es una cosa muy extraña y ya nos acostumbramos, ya compramos agua y el gobierno que hace su parte no tiene agua potable para que podamos beber, se quita porque es un buen negocio, incluso en los que han recibido una buena, iba a decir coima porque me la paso también en el sur, una buena mordida, ¿no? O que son ellos partícipes de este enorme negocio, el agua, puta, y así podríamos tocar cada uno de los temas, cada uno. No se dejen, no dejen que se privatice el internet en el sentido más privado, de que no te permiten explorar o decir o expresarte. Hay por ahí una diputada que ya está exigiendo que se penalicen los memes. Es mi favor, pero esta señora, ¿quién chingados votó por ella? Abusados, ¿con quién votan? ¿Por quién votan? Abusados. El mundo es de ustedes, el país tiene que ser para ustedes. Bueno, no sé si llevo media hora, pero si no, ¿ya? No, tengo 10 minutos más. Bueno, si quieren, empezamos un diálogo, que a mí me encanta más. Cuando yo fui a ver Monólogo de la Vagina, dije, no, yo quiero diálogo. Sí. ¿Y vienen al cine, a la Cineteca? ¿O casi nunca? Es maravillosa.
maravillosas, del mejor cine, el único que nos dejan, porque ya saben, los gringos lo que mejor hacen es su televisión. Tienen unas series extraordinarias. El cine nos trae dos películas buenas y 80 pésimas. Y claro, nosotros no tenemos la culpa, son dos familias que tienen los cines. Desde Salinas de Gortari se los dieron a los privados. El cine antes era el 80%, lo respaldaba el Estado. Por lo tanto, había muchísimos cines y era plural. En este caso ya no. Son dos familias y son empresarios. Entonces, con quien les conviene el negocio, ahí se quedan. Y jamás van a poder ver una película iraní, una película coreana, una película argentina, una película, si no es en la Cineteca o en festivales. Y sí, es una joda. También porque nosotros lo permitimos. Acción, muchachos. Comenzamos. Vamos a escuchar sus preguntas. Por favor, les pedimos que sean breves y concisas. No podemos pasar el micrófono, no nos permiten pasarlo por ahí. Entonces, haz la pregunta y yo la voy a repetir. La pregunta es, ¿cómo podemos informarnos sin dejarnos llevar por tanta negatividad que hay en el país, sin caer en esa negatividad de las otras personas y tratar de tomar acciones positivas? Bueno, también las respuestas pues son de manera personal, ¿no? Cada uno resuelve el día de acuerdo a cómo ha resuelto los anteriores o su presente. Yo lo que hago primero es realmente elijo el diario en el que puedo confiar, por ejemplo. El noticiario en la televisión en el que más o menos, con menos dudas, puedo pues abrirme a su información. Por supuesto, apago Televisa, apago Azteca, me quito de encima al Milenio, ¿no? Tengo que estar buscando dónde y luego contrastarlo y luego meterme al internet. Ustedes tienen esto que yo no tuve a su edad, el internet, que sirve, por supuesto, es un arma de dos filos, pero si uno sabe elegir, entiendes por dónde. Enterarse de lo que pasa en Latinoamérica. Nosotros estamos engañados con lo que pasa porque las agencias de noticias normalmente son regidas por las agencias noticiosas de los Estados Unidos. O sea, hay una tendencia, evidentemente, con cierta ideología que no te permite estar enterado de que Correa está haciendo cosas extraordinarias por Ecuador, que Evo ha sido reelecto varias veces porque les ha devuelto la dignidad a los nativos de Bolivia, que, en fin, muchísimas cosas que la señora Kirchner, por más que digamos pobres argentinos, no les va súper bien si nos ponemos a analizar qué pasa realmente en ese país. Allá simplemente todo lo relacionado con la salud es gratuito para el ciudadano. Ya sea que necesite un órgano, que cirugía, lo que sea, ya con eso mira. Y claro, la gente siempre quiere más y tiene que luchar por más. ¿De dónde me nutro en la información? ¿Con qué la comparo? Solamente digo, y te repito, es un asunto que tienes que solucionar de manera personal. Bueno, voy a hacerte una pregunta que traemos aquí y ahorita seguimos con la de público. Si pudieras hacer una llamada de 30 segundos a ti mismo hace 20 años, ¿qué te dirías? ¿De verdad la amas? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Si no, aquí traemos varios. Desde tu trinchera, ¿qué podemos hacer nosotros los consumidores, ¿no? Los que recibimos, para que nuestra opinión sea tomada en cuenta, para que
no tengamos que quedarnos con la cartera de opciones que nos ofrece Cinépolis y presionemos para que se nos dé otro tipo de material. ¿En dónde nuestro comentario tiene más impacto? ¿En qué tipo de acciones tendríamos más incidencia? ¿Tú qué sabes más? A ver si puedo resumir tu pregunta. Es nosotros como consumidores, ¿cómo, qué acciones podemos tomar para ser escuchados? Mencionaba, por ejemplo, para opinar sobre la cartelera de Cinépolis o cosas así. O sea, ¿en qué ámbitos podemos tener más injerencia? ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? Más o menos. Bueno, creo que lo que corresponde hacer es venir muy seguido aquí, atiborrarse los cines en todos los festivales que existan en la ciudad y fuera de la ciudad, los que puedas asistir, generar comentarios también en el internet, que les repito, es un arma maravillosa cuando se usa de manera extraordinaria y progresiva, ¿no? Y sobre todo digo, no progresiva, sino necesaria para nuestra realidad. Entonces, por allí, hacer saber que hacen falta salas de cine para ver cine de calidad de todo el mundo. Hacerlo saber, comentarlo constantemente. Ir, de repente, digo, uno puede ir al cine y decir, oiga, ¿y qué? ¿Cine mexicano? ¿Por qué no hay? Pongan más cine mexicano. No, claro, el chico o la chica de la taquilla va a decir, so sorry, ¿no? No tengo la menor idea. Pero estar empujando constantemente hacia allá, ¿no? Es como la lectura. Sí hay una amplia gama, pero uno tiene que saber qué quieres leer, ¿no? Si te quedas en Cuauhtémoc Sánchez o si te vas. Sí. O sea, hay que encontrar dónde. La televisión es importante. Apaguémosla. Cuando no haya nada bueno, apaguémosla, cambiemos el canal. Encontremos lo mejor. Siempre. Y bueno, pues así es. Así es en el cine. Cada vez que haya posibilidad de participación, de opinión, hay que hacerlo saber. Necesitamos ver más cine hindú, más cine iraní. Es extraordinario. Entonces, solamente estando ahí pidiendo, levantando la mano, asistiendo a los cines, cuando se vea que aquí se llenó la sala y tiene que haber otra función, entonces la gente que son los que tienen el negocio ahora, porque el mercado ya lo dispusieron de esa forma, podrá decir, pues ese es un mercado abandonado, vamos a ver, vamos a pedirle a ese señor, ya ven que tenemos al hombre más rico del mundo, la puta madre. A ver si acaso le mete algo de sus ganancias a la cultura, a la cinematográfica, a la teatral, a la educación, a los libros, no sé. Pero había que presionar, estar atentos a eso, exigir. Yo no sé si eso no lo acostumbramos los mexicanos, pero con el hombre que se supone que es el diputado de nuestra localidad, de nuestra región donde votamos, había que ir y presionarle y preguntarle y exigirle y hacer las antesalas necesarias para que el político en turno diga, ay, hay una cosa que no he resuelto, me están pidiendo esto, que lo sepa de cotidiano. Larga discusión tendríamos que echarnos y las diferentes formas en que cada uno se sorprenda encontrando buenos caminos para eso, ¿no? Para exigir mejores cosas. Vayan. Por lo pronto, ir al cine mexicano. Si tú ves en cartelera una película de cine mexicano y vas, de alguna manera estás apoyando a que surja más cine mexicano. Porque ese señor que le apostó a una película mexicana va a recuperar su dinero. Pero si no lo recupera, nunca más vuelve a meter nada, ¿no? Y el chiste es que lo recupere. Entonces hay que ir. Y claro, a veces no todas las películas son buenas porque esto es cuestión de ejercicio. Aquí decimos, no, es que no hay guionistas, pero óyeme, si tú eres un guionista, escribes un guión maravilloso en 2 años y no lo filman, bueno, escribes otro tal vez en otros 2 años y no lo filman, bueno, pues te dedicas a otra cosa. Entonces hay que ir y apoyar al cine mexicano. Con eso empezaríamos al cine latinoamericano. Hay películas extraordinarias. Yo vengo de presentar, antier estaba yo en Perú, presenté una película que hice allá que se llama Magallanes. Yo sé que va a estar difícil que la veamos en México. Y es una cosa, es un portento de película peruana, conmigo como protagonista.
De peruano, hermano, de peruano. No, pero soy muy, realmente soy muy, incisivo respecto al trabajo que hago. Yo no me alcancé a ver en la película, todos los demás están maravillosos. Yo necesito ver una película unas 4 veces en la que yo estoy para poder decir me gusta o me faltó tal cosa. Pero todos los demás están maravillosos. Entonces hay que ir y apoyar al cine con un boletito. Vayan. Buenas tardes, Damián. Bueno, primero quiero felicitar al equipo de Breaking Mornings que ya un año realizando este tipo de actividades muy interesantes. También felicitar por todo tu trabajo y sobre todo el apoyo que haces con los otros movimientos. Mi pregunta aquí tiene que ver con la temática que estamos abordando, que es la acción. ¿Cuáles son las acciones más importantes que has realizado como ser humano, como actor y sobre todo como ciudadano? Porque estás muy enfocado en esta cuestión de tener un mundo y sobre todo una situación mejor para nuestro país y a versión global. Y la última sería, ¿cómo ves a nuestra generación? ¿Cómo ves a los jóvenes actualmente? ¿Y qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener un cambio? Gracias. Realmente, elijo, soy sumamente selectivo. Y entonces hago este proyecto sí, este proyecto no. No importa si me va a dar dividendos económicos o no. Eso no me importa. Me importa que tenga contenidos que decirle a la gente. Eso principalmente como actor. En el teatro, en la televisión y en el cine. La televisión que yo hago, la hago con tal de que me permitan a mí decir ciertas cosas. Y entonces puedo filtrar cosas que tienen que ver con el cotidiano nuestro. O universal, ¿no? Digo, mundial. Como ciudadano, te voy a decir qué he hecho que me ha cambiado la vida. Soy un padre maravilloso. Soy un papá, de verdad, el padre que no tuve, el niño que no fui, quiero que, es decir, mi hijo lo fue, con un padre absoluto para él. Y me separé de mi ex mujer cuando mi niño tenía 2 años y medio. Aún así, sigo siendo y soy el mejor papá, porque eso es un asunto que no tiene que ver con la hombría como calificada de este si es un hombre macho. No, 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 con el género. No entiendo a los hombres que abandonan a las mujeres con sus niños. No los entiendo. Se pierden el amor maravilloso de una niñita o de un niñito que no les pide absolutamente nada y que les da el amor, la sonrisa, la vitalidad, la alegría. Entonces allí yo entendí. Siendo papá, entiendo. Y desde entonces me meto cuando están golpeando a un niño. Así sea su papá, su mamá, su tío. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué le pega? ¿Qué no lo quiere? Imagínese que una señora que le lleve a usted 1.5 metros y 40 kilos más le dé unos zapes. Uno no se vale, ¿no? Entonces, eso como papá primero. Después, evidentemente, al tener un hijo que me importa, y que me importa su futuro, empiezo a ver las cosas. Empiezo a no tirar basura, a ser además amable. Mi hijo no tiene por qué verme violento, como yo le pido que la violencia la descarte en su vida. Entiendo entonces que las guerras son idiotas, todas, todas, absolutamente todas. Es lo peor que genera el individuo, el ser humano, lo peor. Entiendo que hay que cuidar el agua porque se está terminando, porque ya la quieren privatizar, porque, ¿no? Que no hay que tener coche. Mi hijo tampoco quiere coche. Estudia cine, está por terminar su carrera de fotógrafo y yo todavía le digo, necesitas un auto para ir y venir. Y no, no. Y yo digo, creo que está bien. Entonces quiero que viva cerca de los Churubusco porque por ahí va a estar su... Pero son cosas personales. Si digo sí, quiero una relación, pues estoy hablando todavía como ciudadano, como ser humano, ¿no? Va. Sin mezquindad, repito esa palabra terrible. Sin miedo. Va. No salió. Saliste raspado. Pero fui feliz. Entonces así, cotidianamente. No sé si eso responde tus preguntas. ¿Cómo vas? ¿Una última? ¿Cómo que una última? Pues si tenemos aquí bueno. 79. Sí.
si quieren pueden ir pasando aquí, es más fácil. Hola, buenos días. Damián, muchas felicidades, da muchísimo gusto comenzar el día contigo. Mi pregunta es, ¿cuáles son las tres películas que más te han marcado en la vida y por qué? ¿Mías o que yo haya visto? Que nos puedas recomendar, bueno, que más te hayan llegado, impactado. Tres películas. Mira, más que películas, autores de películas. No voy a decir que no he leído tres libros, he leído un montón de libros. Un montón. Pero son, realmente son los autores los importantes, ¿no? Entonces, en el caso del cine, Kurosawa. Es impresionante. Los Coen. Bergman. O sea, todo eso me ha movido y sé que en el cine está la posibilidad de hacerse mejor ser humano. Como en el teatro. Boisek, Shakespeare, Brecht, Calderón, Lupf. O sea, como en la literatura. Sin lugar a dudas, Rulfo, Ibargüengoitia. Digo, hablando de los mexicanos, ¿no? Que tienen que leerse. A los demás uno puede llegar, puede no llegar. Si te gusta Paz en su primera etapa, ¿no? Porque la segunda yo paso, ¿no? Sí. Y luego los latinoamericanos, y luego así, ¿no? Vargas Llosa, que lo prefiero evidentemente como escritor, que se calle en lo político y en lo social. Él sí come bien, él se la pasa de ¿cómo se llaman estos que dan de cuando van te invitan y es un cóctel con grandes vinos y con... Y se lo pasa perfectamente, pero no sabe cómo está viviendo su gente en la montaña. O sea, está terrible. Entonces, bueno, así, así. Mexicanos. El maestro Casal, por supuesto, con toda su filmografía. Yo no sé si vieron Canoa, tienen que ver eso. El Apando. Ripstein, Cadena Perpetua, El Castillo de la Pureza, El Lugar Sin Límites, Fons. O sea, ver el cine, reconsiderar el cine mexicano. El cine son como los libros. Si uno ve una película iraní, se da cuenta de un trozo de historia de ese país, entiende la problemática, las circunstancias de esos personajes. Ahora Mías, ahí van. Me gusta muchísimo Dos Crímenes, de Ibargüengoitia, que es otro escritor al que hay que machacarse completo. Es extraordinario. Dos Crímenes, de Roberto Schneider. Me gusta mucho Bajo California, de Roberto Volado. De Carlos Volado, perdón, Roberto, su hermano. Me gusta La Ley de Herodes, por supuesto, que me empujó a estar a la intemperie y decir, sí, así es. Y entonces cada vez que me preguntan, digo, sin problema. Mi amigo Luis me puso allí y ni modo. Le dije, cuando leí el guión, le dije, nos van a meter a la cárcel. Y sacó el libro de la Constitución y me dijo, este libro, que es del que hablamos, nos ampara. Y lo acarició. Y por poco, ¿no? Me gusta, por supuesto, El Infierno. Me gusta y no me gusta. La primera vez que la vi lloré de la impotencia. Me gusta Crónicas, una película que hice en Ecuador, que me costó, que aprendí a hacer cine, porque aquí hay algo importante que tengo que decirles sobre la acción. Yo normalmente tengo un guión y lo leo un mes y medio antes. Y entonces empiezo a trabajar, digamos, que ese mes y medio antes, o un mes antes de que digan corre cámara. Y trabajo 2-3 horas diarias. Trabajo quiere decir, este es mi guión, pero aquí tengo este libro y este otro que hablan de ese tema. O el personaje tiene esta problemática, yo tengo este otro libro sobre este comportamiento. Y luego, tiene que ver con lo cotidiano. ¿En dónde se desarrollan? En Colombia. ¿Qué pasa en Colombia en esta época? Y entonces me meto a buscar, por supuesto, en el internet ahora, o me voy a Colombia, porque allá va a ser la película, y allá veo toda el anecdotario de la prensa sobre este tema. Eso. Luego, tengo la realidad. Me salgo, camino, veo, observo, y empiezo a entender, empiezo a adquirir el acento, porque no se imita.
toda invitación, toda invitación, toda está muerta. No es cierto, es una invitación. Puede ser maravillosa, pero es imitada, está muerta. Se tiene que adquirir. Entonces, hermana, empiezo a adquirir el acento. Usted me entiende, su merced. Así, así va. Pero con esta película de crónicas no era suficiente 3 horas diarias. 4, 5, 6, 8 horas diarias metido en ese asunto. 9 y 15 días antes de empezar, las 24 horas metido en eso. Viendo Ecuador, que era donde desarrollábamos la película, leyendo, entendiendo, acercándome, sufriendo terriblemente, pero en el mejor de los sentidos, es decir, en hacer la... ¿Qué es lo que hacen los anfibios? Tienen una... De ser anfibio a ser reptil, metamorfosis, gracias por Kafka. Sí. Hacer la metamorfosis en ese sufrimiento que de repente, ¡pam! Y es una de las películas más sorprendentes que he hecho. Esta de Perú también es una cosa. Pues, del maestro Casals, yo hice con el Chico Grande, hice las vueltas del citrillo, me gustan. También hay muchos libros, señor presidente. Damián, ¿quieres una sombrilla? ¿Estás bien? Digo, ellos no tienen sombrilla, ni modo que yo acá. Yeah. Y un coco, por favor. ¿Qué tal, Damián? Primero que nada, gracias por ser un revoltoso y un rebelde como la mayoría de los que estamos aquí. Te quería preguntar, has trabajado mucho con Luis Estrada, obviamente, y ahorita lo mencionaste. De esa mano... Y alguna vez se lo pude preguntar a él, por las películas incómodas que haces para el gobierno, incómodas para ellos, ¿has recibido algún tipo de amenaza? ¿Has recibido algo que te intimide decir, pues ahora nada más voy a hacer cine comercial porque pues ya me quisieron callar, ya me quisieron socavar? Entonces, quería saber también cómo lidiabas con eso. No, fíjate que la censura se aplicaba y funcionaba. El amedrentar a los creadores o a los informadores funcionaba. A partir de la ley de Herodes, que se dio un vericueto ahí el asunto de la libertad de expresión. Déjenme ser lo más breve posible, yo entiendo que el sol está muy cabrón. Hicimos la ley de Herodes, el director de IMCINE, en una lectura que yo hice sobre los relámpagos de agosto de Ibargüengoitia, en el Teatro Lídice, estaba el director de IMCINE, que ya había visto la película y me dijo, tienen una película formidable, Damián, formidable. Dije, bueno, pues qué bueno que le gustó. Se estrena en el Festival de Cine de Acapulco, Festival de Cine Francés, y bueno, yo iba con esa película y con otra menor que se llama Ave María. Entonces voy al festival, ¿no? Pues a disfrutar un poco lo que hacen los festivales, que te ofrecen cócteles, no como los de Vargas Llosa, pero bueno, cócteles. Estar allí en Acapulquito, pues imagínense, ya hace años que no iba, dije voy. Y de repente el viejo francés, el director del festival, se acerca y me dice, que su película no va a venir. ¿Perdón? No va a venir su película. Me hablaban de IMCINE. ¿Cómo que le hablaron de IMCINE? Si va a venir el señor X, que era un señor que era director de IMCINE, como los que hay, ¿no? Pum, pum, pum. Algunos son señor, ¿no? Pero otros pues los ponen ahí. ¿Ya se acuerdan de ese señor que estaba en seguridad en Michoacán y que luego lo mandaron a hacer no sé qué del deporte? Y dices, ¡wow, qué maravilla! Como de un lado a otro puede hacerlo también. Ni madres, no hizo nada bien. No hace nada bien. Entonces, el día de la inauguración, nos presentan a todos los actores franceses y mexicanos, a los directores franceses y mexicanos, y entre los franceses estaba Victoria Abril, que estaba en una película francesa, esta actriz española. Pasan, nombran todas las películas, pero no nombran La Ley de Herodes, ¿no?
claro, yo cuando me dijo el viejo francés eso, yo escribí en estas en estos papeles que te dan cuando te sirven un margarita, ¿no? Allí me puse a escribir. Mis amigos, algunos me decían, no hombre, ¿para qué te metes en problemas? ¿No? ¿Cómo se dice cuando ya no te van a dar trabajo? Te van a vetar. Y dije, perdón, ¿quién me va a vetar? A mí nadie me veta porque yo no trabajo para nadie, trabajo para el público, ¿no? El caso es que saco mi papel y digo, la ley de Herodes salió de programación, no tengo la menor idea por qué, no nos han dicho nada los actores. Yo supongo que esto es un acto de censura. Estamos en el año 2000. Iba a decir el pendejo de Zedillo, pero no. Pip, el pip. El señor presidente ha dicho que la libertad de expresión y bla, 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 bla. Y el público, que eran 1500 personas en el Juan Ruiz de Alarcón, empieza a golpear el piso. Y Victoria Abril traduciéndoles a los franceses. Y entonces se escucha en el escenario, ¡liberté! ¡Liberté! Y abajo, libertad. A mí entraron unos cuatro señores grandototes, junto a mí cualquiera está grandotote, ¿no? Entran, me agarran y me sacan, y yo dije, voy a la cárcel. No, me sacaron nada más al lobby del enorme teatro. Me dijeron, es que ya va a empezar. Y claro, ahí están las personalidades, ¿no? De Guerrero, el gobernador, o el presidente municipal, o el X. Claro, yo un día antes le dije a Luis, oye, que la película no va a venir, señor Alcázar, alguien habló por teléfono y me dijo, esa película no va. ¿Entendido? Clic. No sé si fue el ejército, el PRI, gobernación, presidencia, no tengo la menor idea. Pero yo puedo hacer, usted puede hacer lo que le surja del forro de la piel. Y entonces lo dije. Una vez hecho esto, ya no había marcha atrás. Tenía que estar ahí y afrontar la cosa. Y nos echamos dos, tres meses en las primeras planas de los periódicos, porque sí era una lucha, hasta que el señor el secretario de Cultura dijo, bueno, nosotros no nos metemos con los contenidos, que se entienda, fue un error personal, al hombre que estaba de director lo echaron de IMCINE, por supuesto, ¿no? Así comenzó, y desde entonces, porque además hicieron un gran escándalo, entonces le hicieron una publicidad enorme, y ellos saben que las cosas se tienen que mover históricamente. No es porque ellos ya conceden y no. Simplemente históricamente se tienen que mover. Por lo tanto, ya para el infierno, nada más que estaban muy enojados. Y claro, se lo hicieron saber sobre todo a Luis. Y luego antes con Un Mundo Maravilloso, ¿no? Que la sacaron de los cines rapidito. Lástima, porque es una buena película. Luego con El Infierno, que el panismo dijo, pero no es cierto, ¿no? ¿Cuál guerra con el narco? Y luego con La Dictadura Perfecta. ¿Qué les cuento rápidamente? La Dictadura Perfecta era una producción de Televisa. Porque Televisa, cuando vio El Infierno y nos apoyó en todo, en la promoción, le dijo a Luis, vamos a hacer una película. Nosotros te producimos. Y Luis, Luis, que es el hombre preclaro del cine mexicano, dijo, ¿de verdad? Sí, conste, sí. Les mandó el guión, no sé cómo lo leyeron o no sé si lo leyeron. Hicieron la película, le hicimos la película, la presentó y dijo, ¿sí? Le dijeron, esta es una película documental. Pero nosotros no podemos, como comprenderás, Luis, ¿por qué no vas cambiando? Mira, vamos a refilmar esto, ¿qué, cuánto necesitas? Y dijo Luis, esta es la película. No, pero mira, que el caso es que le dijeron, tú pagas ese dinero o te vas a la cárcel. Y dijo Luis, déjenme estrenar y les pago. Entonces Luis me dijo, señor Alcázar, prepare los cigarros porque ya ve cómo fumo. Me los va a tener que llevar. La angustia, no nos dieron jamás nombraron que existía una película que se llamaba La Dictadura Perfecta. Ni en Azteca ni en Televisa, nunca lo dijeron, nunca. Pero ellos habían metido el dinero y por eso se ven actores que hacían televisión. Esa es la causa. Y claro, al salirse y Luis agarrar el internet, ¿no? Las redes sociales para hacer su promoción, se volvió
el jefe de cómo promocionar una película con las redes sociales. Y fue un éxito, gracias a ustedes. Fue un éxito y entonces, ¿qué hacemos? La libertad de expresión se ha ganado a pulso. Es histórica. No hay que perderla. Domeñar a la gente y acallar a la gente y con masacres y aún así uno tiene que estar en su trinchera y defender ¿qué? Las nuevas generaciones, el mundo, la acción de la que hablábamos, la que me tiene aquí. Hola, ya te felicitaron mucho. No es suficiente. Damián, tengo entendido que naciste en Michoacán, ¿verdad? Nací en Michoacán y a los 3 meses mis papás se fueron a Guadalajara. Así que a Michoacán he estado 3 meses, que me acuerdo de ciertas... Y luego otros 3 meses de vacaciones. Okay. Me encanta Michoacán y su mezcal, porque hay unos mezcales en Michoacán, de verdad, recomendables. También la charanda. No, el mezcal. La charanda es una especie de tequila. No, el mezcal artesanal, el mezcal de veras. También te pregunto esto porque yo soy de Michoacán. Tengo apenas 4 meses que vine acá de y ya voy a radicar aquí. Parecería ser que muchas veces, y te lo pregunté hace 2 meses, no sé si te acuerdas, te lo pregunté en una entrevista que te pude hacer. Parecería ser que muchas veces parece que el cine que tú con Luis Estrada hacen, pues, incluso hasta que moría el país, que sabemos que no es. No quiero aseverarlo, pero imagino que en más de alguna ocasión algún extranjero que de plano no conoce nada de nuestro país, incluso se ha atrevido a decir... Que ese cine pues es la verdad que vive en nuestro país y aparte de la generalizada cultura que nos dan los gringos de que estamos bien jodidos, ¿no? Pero tú precisamente como un actor que sin pelos en la lengua hace el cine que hace, como un actor que aparentemente por un lado no muy agradable promociona el país pero para bien, para hacernos conscientes, y tú también como una persona que de una a otra nació en el estado más quemado actualmente de nuestro país, de donde yo soy. ¿Cómo dices? ¿Qué dices cuando te preguntan a alguien que no conoce o que de plano no? Yo desde que llegué acá, pues la gente todo el tiempo, oye, y matan mucha gente, oye, y tu casa está blindada, oye, y los carros que andan allá, ¿no? Y se vale, porque yo sé que el periodismo ha quemado mucho mi estado. Pero tú, siendo un agente de cambio, un agente crítico, ¿cómo le dices a la gente que México no es maravilloso, ni es perfecto, ni nada, porque sabemos las carencias que tenemos, pero que también es un país que tiene mucho que ofrecer, un lugar lleno de riquezas naturales y sobre todo de buena gente que tiene que ofrecer? No, yo sí les digo que México es un país maravilloso y su gente también. Que lo que no tenemos maravilloso son a toda esta caterva de políticos que la única manera de en la que hacen, que entendieron, que comprenden, que conciben y que aplican la política, pues es este mundo de corrupción que ellos manejan, que entre ellos sí existe. No puede haber un político honesto porque le cierran el paso. Y si hay uno que vocifere y se defienda, le dicen que está loco y que es un peligro para México. Y la televisión hace su tarea. La televisión es la responsable de la educación en este país. Entonces, claro, tú te subes también con los taxistas, por ejemplo, y te dicen, no, ese está loco. Perdón, ¿usted qué menor idea tiene de estar loco o no? O sea, no, es un peligro para mí, es peligro, ya nos quitaron el petróleo, ¿sabe quién? No, hay que decir que el país es maravilloso, por supuesto que es maravilloso, y todos. Y Michoacán es extraordinario, un estado maravilloso, ya estoy igual que aquel, un país, es un estado extraordinario. Extraordinario. Extraordinario, sí, de verdad. Solamente que la gente que está que ha estado al frente de la federación completa, ni siquiera los gobernadores que también, mira, el anterior, el hijo, el... ¡Puta! Y no les pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque hay un blindaje de corruptela ahí arriba que pues, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Fíjate lo que es hoy. Aún así, tenemos que defender lo que es nuestro, que es el país. Como sea, hay que hacerlo. Ustedes saben que a partir de Salinas de Gortari se llamaba aquel pelón. Sí, ¿verdad? Han sacado más oro y plata de Salinas de Gortari para acá, los extranjeros se lo han llevado, más oro y plata que los españoles en 300 años. Con la anuencia de nosotros, o de nuestros papás, o de nuestros vecinos, los que votaron y aceptan. Gracias.
A ver, allá. ¿Puedes venir, por favor? Para mí es un honor, un privilegio estar observando, estar con usted. Mucho más que una pregunta, yo quiero pedirle un favor. Desde, vaya, cada persona desde su trinchera, hacemos algo por este país. Yo soy maestro y llevo el cine a mi escuela. Creo que tenemos que hacer algo por este país. Creo que tenemos que cambiar las cosas que lamentablemente nos están dañando. Su trabajo, personalmente, es para mí es un deleite, para mí es una persona, para mí es un maestro. Quiero felicitarlo por el trabajo, porque sé que es muy peligroso decir cosas, porque muchas personas nos están atacando. Incluso atentan contra nuestra vida. Esto lo estoy viviendo porque si yo tengo libertad de expresión frente a un aula, un grupo de personas monstruosas están atrás de nosotros. Quiero pedirle que no deje de hacer lo que está haciendo, porque lo necesitamos. México está en terapia intensiva. No sé qué vaya a pasar, pero están logrando, están matando nuestro libre pensamiento. Espero que los ideales que usted tiene, que son muy firmes, los siga haciendo hasta el último día de su vida. Y pues muchas gracias, porque de usted he aprendido mucho. Bueno, yo solo quisiera decirle algo, maestro. No es peligroso. Porque si pienso que es peligroso, entonces no digo nada. No es peligroso. Si la censura es mala, la autocensura es peor. Yo sé por lo que están pasando la gran mayoría de los maestros en México. Por cierto, estoy en esta obra que se llama El Profesor. No tiene nada que ver sus circunstancias con la de los profesores mexicanos. ¿Por qué? Porque es un texto argentino. También dije hace unos días... Bueno, están siendo evaluados los maestros y van a ser corridos los que no pasen el examen. Vamos a evaluando a los políticos. Y yo creo que pasa uno o dos. No es peligroso. Tenemos que hablar, tenemos que abrirnos, tenemos que hacer de esto algo común, que se sepa, verdaderamente que se sepa, que se entienda, que mi hijo, mi hermano, mi madre lo sepa. Y no es nada violento tampoco. Solamente lo hablamos y lo decimos. No nos engañan. Una última pregunta. Felicidades, porque usted es una persona inspiradora en todos los sentidos. Y mi pregunta va acerca sobre... Yo escucho día a día que la gente dice, ¿para qué votar si todos los políticos son exactamente lo mismo y absolutamente nada va a cambiar? Entonces hay un ánimo muy, muy pesimista ya. ¿Usted cree que en verdad haya alguna otra opción o sirva de algo hacer esta acción de ir y de votar, y de cuál sería como la opción? No sé, no me gusta decir el término menos malo, porque entonces querría decir que somos muy mediocres, pero que haya una opción que en verdad valga la pena. Sí, tiene que haber la opción, y si no, generarla. Tiene que haberla. En Monterrey, estando con la obra de teatro, me dijeron, ¿qué le parece el asunto del Bronco? Y dije, no, el Bronco me tiene sin cuidado. Me sorprende que la sociedad de Nuevo León haya dicho no más partidos. Entonces nos está mostrando que no hay necesidad de los partidos y de todo lo que se gastan, que debería estar invertido en educación, ¿no? En salud, en no sé, infraestructura de nuestras calles, en fin. Tiene que haber la opción, hay que elegirla, hay que buscarla, hay que generarla, hay que enterarse. Si no, pues sí diríamos, no, pues está jodida la cosa. No. Tenemos que quitarnos de encima a los políticos que piensan que solamente de esa manera se hace política. Hay que encontrar a los nuevos. Y con esto no estoy diciendo, arriba Cuauhtémoc Blanco. No, por supuesto que no. Ese muchacho tiene que meter goles si todavía puede, y si no, pues ya que se retire. No, pero vas a ser presidente municipal de Cuernavaca, de Bato, por Dios.
Por Dios, pero es el hartazgo de la gente. Sin embargo, uno tiene que ser selectivo en lo que come, en lo que lee, en lo que disfruta. Ser selectivo. Viene una última. Una última de las últimas. Última, la última, perdón. ¿Vienes hablando en tailandés o qué? ¿Cómo te fue de viaje? Me fue muy bien, gracias, bueno, Damián. ¿Cómo estás? Que Gabriela Roel, para que ustedes la ubiquen. Gabriela Roel es una actriz mexicana con la que yo acabo de trabajar y con la que trabajé hace como unos 25 años. Esta niña todavía no nacía, un poco más. Ya develé tu edad, perdóname. No me acuerdo ni cuántos años tienes, mi amor. Tengo 19. 19, ¿no? Entonces sí, mucho antes. Pues yo te quería preguntar cuál es tu opinión acerca de cómo se está manejando el cine y cómo se está manejando el entretenimiento en las redes sociales actualmente. ¿Cómo le ves el futuro a esto? Y una segunda pregunta, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿En qué estás interesado a futuro? Bueno, sí, ya decía antes que las redes sociales son un arma de dos filos, pero si nosotros usamos esta con la cual iniciamos nuestra plática, la acción por la mejora del mundo, esa es la que hay que usar, esa sección del internet, ¿no? De las redes sociales, que sea para bien. Yo saben que me salí del... Primero apareció una cuenta con mi nombre en Facebook y luego otra en Facebook. Y yo decía, qué raro, porque ponen fotos recientes, ¿quién será? Bueno, entré a Facebook y estuve ahí como 2 semanas, pero luego me agüitaba que me decían, mi gato está azul. Es tarde de gimnasio o un tecito para relajarme. ¿Qué es esto? Me salí. Pero el internet tiene cosas maravillosas. Y se está haciendo, se está consiguiendo. Y el cine ya se puede ver en internet. Y muchachos, también el cine se ve en la piratería. Porque ¿cómo le van a hacer para ver, por ejemplo, Dodesh Kaden, El camino de la vida de Kurosawa? Pues si no está aquí, va a estar muy difícil que lo consigan. Y ahí tenemos unos dealers en la piratería. Así, ¿cuál de Kurosawa? Tengo estas. Bueno, pero regresamos al... Se está haciendo muy bien en el... Y se tiene que hacer mejor cada vez en el internet. Lo otro es bueno, el cine, déjenme decir también, de cada 10 festivales a los que va películas mexicanas, de cada 10, de 8 se trae premios. El cine mexicano es muy bueno, de verdad. Solamente que no lo conocemos. El gusto también se deteriora o se construye. Hay que estarlo construyendo cotidianamente. ¿Qué sigue para mí? Voy a hacer una serie de televisión a Colombia, con Netflix, en Colombia. Me detuve un poco porque se llama Narco o Narcos. Y dije... A ver, vamos a ver de qué se trata. Es una apología a esta peste, a esta infamia que surgió fuertemente en Colombia y que se desparramó hasta por acá, que será el camino. ¿Es una apología o qué es? Y entonces me dicen, es en parte, gran parte es el origen, la historia del origen de ese que tú llamas esa epidemia o esa peste, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, voy con mis reservas. Quiero ya los primeros libretos para saber de qué se trata. No me los han mandado, se supone que me voy ya en septiembre. No me los han mandado y yo estoy empujando a mi agente para que los consiga, porque sin eso, si yo veo que eso no tiene mayor contenido ni posibilidades de decir algo, pues yo paso, me paguen lo que me paguen. En cambio, si tiene contenidos necesarios, urgentes que darle a la audiencia, lo haré con gusto. Muchas gracias, Damián. Muchísimas gracias también. Yo creo que ya las personas que han pasado aquí a darte tan bonitos agradecimientos y a honrarte, dijeron todas las palabras que pudiera decir. Estamos más que agradecidos contigo por estar aquí con nosotros,
aunque estamos aquí bajo el sol. Si no hubiera sol, nos quedamos todo el día platicando contigo, porque definitivamente ha sido un placer tenerte con nosotros. Mar, lo único que te quiero preguntar es, ¿dónde paso por el cheque? ¿Qué? Que viva esta promoción de la juventud por la juventud. Mañanas creativas que se repitan, que sean más ricas cada vez, que sean más plenas de audiencia, que se interesen los demás, participenlo a sus amigos, a sus familiares. Y vamos, el país es suyo, tienen que recuperarlo, muchachos. Yo haré todo lo posible hasta el último día, como me decía aquel maestro, hasta el último día de la vida. Gracias.